Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos. Esta es la parte 2 de cómo me fue esta semana atrapando pericotes o eliminando los roedores acá de este pequeño cuarto que les fabriqué a mis periquitos y que arruinó las nidadas, bueno, nidadas no, sino arruinó que las hembras ya estaban adentro y ya no quieren entrar por ese temor. Ya los lavé, como ven, están limpios, están un color medio diferente porque lo he cepillado todo. Bueno, acá está con su mismo color, pero ya los lavé por dentro, ya los lavé ese mismo día, domingo los lavé, los dejé secando y como hay casi un tremendo sol, secó en la tarde y otra vez los coloqué. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Cómo te fue esta semana? Bueno, primero presentar a las parejitas. Esperemos, mira, acá acaba de botar su tupper. Como ustedes saben, hoy es domingo de videos y también domingo de limpieza. Y ya cambié las bandejas, como ven las bandejas están limpias, pero han botado la comida. Bueno, colocaré comida y les colocaré agua. ¿Cómo me fue? Les cuento. El lunes coloqué trampas, las que les dije. Fui a comprar el día domingo, pero como domingo nadie trabaja, o donde venden las trampas, en las ferreterías trabajan hasta mediodía, entonces no pude encontrar el día domingo. Así que tuve que otra vez soportar que los ratones vinieran en las noches y se metieran acá, o acá. ¿Qué hice? Fue retirar las casitas. Las cuatro casas los retiré para que no duerman ahí y saqué lo que es el agua porque me dijeron que ellos toman bastante agua y ellos son, bueno, son realmente cochinos porque comen cualquier basura, entonces para que no lo transmita por su saliva, los retiré el agua y les retiré el comedero, prácticamente les dejé solo, o sea, solamente jaulas nomás. Y al día siguiente subí y sí, exactamente había encontrado en esta bandeja de acá un montón de caquitas de roedores. Y también, si me equivoco, acá también encontré, pero acá no encontré nada. Entonces llegó el día lunes en la tarde, compré estos, como les dije, compré 5, los coloqué en cada esquina, pero todavía no lo había colocado el gato porque me dijeron que el gato no, que los puede matar, los varios comentarios, no coloqué gato. Y el día martes igual entraron. Estas trampas no atraparon a ninguno. De los cinco que coloqué, 3 ya estaban activados y 2 ya estaban desactivados, lo que significa que comieron y se fueron, porque le había dejado cebo, pedazo de carne, tía carne le había dejado. Así que recurrí a esto. Compré veneno para los roedores. Un hermano mío hace un buen tiempo me dio la idea de colocar en un atún de pescado, colocar todo el veneno y dejarlo en un lado de la esquina de acá, de la casita, del cuarto. ¿Por qué? Porque a ellos les encanta el olor y el sabor del atún, del pescado más que todo. Y entonces eso fue lo que hice. Los dejé el atún en un lado y me imagino que habrán comido. Porque encontré, de la cantidad que lo dejé, había menos. Como ustedes saben, el atún siempre viene con líquido. Estaba un poco menos y sí estaba, se veía que habían sacado todavía de la lata el atún. Habían sacado el atún al piso, le habían tirado. Así que estaba contento, dije, bien, funcionó. Entonces voy a repetir ese proceso para el día siguiente, decía yo. Hice lo mismo el día miércoles, igualito. Comieron, botaron líquido y dije, acá está funcionando. Pero todavía comenzaba a ver rastros todavía de heces. Acá apareció otra vez heces. Entonces yo dije, entonces yo ya tomé una decisión el día miércoles, dije, no, voy a bajarlos todos estos, bótenlos abajo mejor, soportaré la bulla, porque como yo tengo un cuarto, en el segundo piso donde estoy yo, el departamento es cerrado, entonces ellos cuando cantan demasiado fuerte y suena por todo el piso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Coloqué otra vez las trampas, pero esta vez los amarré, porque esa vez no los había amarrado, los amarré acá. Eso está nuevo, pues, lo tengo de ejemplo, más que está sucio porque creo que ha llovido y se ha ensuciado con la misma tierra del techo, porque como ustedes ven, tierra. ¿Por qué hay tierra? Porque como el techo está pegado a la pared del vecino, entonces como cuando ha llovido, toda la suciedad de la pared ha bajado y se ha quedado acá, se ha acumulado acá. Y ha pasado la lluvia, pero que también está mojado ya en la... Si ustedes percatan, está mojado la mesa del jaulón. Entonces, coloqué jaulas, coloqué trampas, coloqué veneno. Y me di con la sorpresa que el día jueves sí picó las 4 trampas, las 4 trampas los picaron. Y estaba contento, dije, bien, ya están muriendo. Subo el día jueves, limpio, no había nada. Bueno, el jueves en la tarde, porque en la mañana mi sobrina me dijo, tío, no hay nada, he buscado, he revisado todo y no hay nada. Listo, bacán.
ni un roedor. El viernes tampoco ni un roedor. Yo estaba, ya estaba otra vez feliz, ya los eliminé, ya los eliminé. Y el día sábado, en la mañana, yo personalmente, no, perdón, el viernes, ya, porque mi sobrina me dijo que no había nada, ya no había encontrado nada en el ambiente, entonces el viernes yo subo a taparlos. Pero yo subo a taparlos tarde, porque había salido y llegué un poco tarde el día viernes. Llegué como en plan de las 10 de la noche. Entonces yo subo y como todo esto está oscuro, subo para cerrarles la puerta y para colocarles, en estos lados le coloco una sábana, acá tengo una sábana por el frío en las noches, y veo, entro y veo que de acá sale corriendo, se va así, se sube y se mete por acá. ¡Wow! Dije yo, me molesté. Lo alto que agarré, puse cartón, el cartón que está a la vuelta lo puse, y como dije, pues coloqué las trampas y traje al gato. Ya dije, ya voy a arriesgarme con el gato. Además el gato ya le tiene confianza a los pericos y voy a arriesgarme. Traje al gato, lo dejé acá, durmió en la parte de arriba del jaulón y también con miedo yo, porque dije, ya es todo nada, esperemos que el gato no... Pues yo pensaba, si el gato hace algo, los lastima o algo, o los sale la jaula, los interrumpe, yo realmente subo y los cambio y ya los bajo a los pericos en el segundo piso. Y entonces, el sábado amanecieron tranquilos, el gato amaneció tranquilo, amaneció en la parte del piso, echadito. Yo dije, ahora ha funcionado. El día de ayer también le he vuelto a colocar y me vi con la sorpresa que también lo coloco ayer y ya no veo ningún rastro de peces, de pericotes ni nada. Y el gato es tranquilo, no los ha molestado, no los ha asustado. Asustado yo creo que sí, pero no esa intención de querérselo cazar. Ya van 2 días que está durmiendo y hasta ahora me está funcionando el gato, creo. Está mejor porque yo no encuentro una heces y en las trampas de afuera tampoco ya no pican. No pican seguro porque sienten el olor del gato que está acá. Entonces como sienten el olor del gato, ya no entra. Y entonces un amigo me dijo, haz que tu gato miccione en la parte de afuera o que su... Ay, no coloque esto de acá. Es difícil colocar con una mano. O que sus heces... Déjalos en la puerta, pero en la parte de afuera y en las esquinas donde los ratones suelen correr, en las esquinas. Deja ahí sus heces. Los agarras con un guante, con un papel, lo dejas ahí. ¿Por qué? Porque el olor de las heces del gato es fuerte, me dijo. Y con eso vas a espantar a los roedores, a los pericotes. Así que eso, bueno, yo no lo hice. Le dije a mi sobrina, pues, porque el día de allá está muy ocupado. Como tengo otro emprendimiento, otro negocio con mi pareja. Y que es los fines de semana, a ver acá un pequeño spoiler. De los fines de semana nosotros tratamos de ofrecer o vender lo que es pollo cilindro, chancho cilindro, caja china, costeitas, barbecue y todo eso. Y nos fue excelente el día de ayer, entonces estábamos muy ocupados, muy ocupados, muy ocupados. Hasta nos faltaba mano. Por eso yo le dije a mi familia, hazlo tú por favor. Y ya lo colocó. Y el día de hoy, domingo, amaneció tranquilo y todo ok. No hay ni una S, no hay ni orina, los papeles como los he cambiado y han estado sanitos otra vez, ya no está masticado y creo que está funcionando este tema del gato. Claro que ya no tengo mucho miedo porque el gato yo los dejo ahí arriba y cuando sube mi sobrina temprana, sube a las 7 de la mañana y dice que encuentra gato abajo. Así que me imagino que saltará porque si se treparía las jaulas, no le aguantan el peso al gato porque están con unos pequeños tornillos. No creo que baje por acá. Imagino que bajará por acá el gato, se trepará y bajará la silla y se bajará en el piso. Pero al parecer está funcionando el tema del gato. Así que solamente quería decirles eso, actualizar el video porque varios me comentaban mucho cómo está, si esos roedores son el colmo, que esto, que otro. Bueno, ya, están bien. Ya les cambié la comida, ya les cambié el agua, ahora falta el agua nomás y terminamos. Y en el próximo video, un spoiler: vamos a hacer mantenimiento a esa jaula. Se jauló. ¿Por qué Lucho va a hacer mantenimiento? Ah, capaz voy a comprar más parejitas. O quién sabe, o sea, vamos a hacer un mantenimiento en el próximo video que lo voy a spoilear. Una lijadita, la vamos a pintar todo bonito. Vamos a subir los palos que están tirados, vamos a lavar todo. Como que capaz vienen nuevas parejitas de periquitos, ¿no? Uno quién sabe. Bueno, hasta luego, les dejo. Cuídense, abrazos y nos vemos.